Bueno, nuevamente desde este lado, agradecerte por estos minutos que estamos acá conversando con los pueblos de América Latina, especialmente con el tema de ahorita que se refiere a los y las salvadoreños, ya que vamos a tocar el tema de lo que son las venideras elecciones en ese país centroamericano, que tiene una gran importancia, obviamente, dada la ubicación, ¿no?, de ese país en esa región bien particular, y también pues en Estados Unidos para todos los salvadoreños, que ya es de todos conocidos, más de la mitad del país se encuentra afuera, más de la mitad de los salvadoreños. Y encuestas han indicado de que si mañana le preguntan a los salvadoreños que han quedado en El Salvador, que quién se quiere retirar de ese país, El Salvador se quedaría quizás solamente con los diputados y los ministros y y obviamente pues las familias que siempre han saqueado a ese país. Y precisamente de eso se trata, ¿no? Estos minutos. El Salvador y las elecciones, todos contra el FMLN. Mira, ha habido una campaña interna, ¿no?, de desgaste día a día desde el 2009, desde antes, ¿no? Pudiéramos decirlo desde la firma de los acuerdos de paz, pero vayámonos ahorita nosotros, no nos vayamos tan lejos. Empecemos en el 2009, que es cuando, por primera vez en la historia de ese país, y por la vía democrática, llega un gobierno, entre comillas, pues de la izquierda, un gobierno que nada tenía que ver, también entre comillas, con las 14 familias, que ahora pues anda por las 200, que se han valido del Estado salvadoreño, que lo han saqueado, que le han robado al pueblo y que llevan décadas y décadas, y por qué no siglos, de ser las mismas familias las que se han apoderado de ese país. En las palabras inclusive de algunas organizaciones, han secuestrado a El Salvador. Ahora, hay una campaña fuertísima y que está financiada y auspiciada y dirigida directamente por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, y esa es todos contra el FMLN. Y es que el objetivo es que el FMLN se parta, se neutralice, se destruya, y que llegue completamente terminado a las elecciones del 2018 primero y a las elecciones del 2019, que son para presidente segundo. De ahí que entonces en la historia política de El Salvador, como los salvadoreños mismos lo saben muy bien, nunca han habido partidos izquierdistas. Eso es algo de ciencia ficción, decir que el pueblo salvadoreño ha estado representado en las diferentes asambleas legislativas, congresos o como se le quiera llamar. Eso ha sido falso, y es hasta hoy, a partir del 2010, del 2009, que empieza a meterse, ¿no?, en ese mapa político ciertos elementos que en una forma, comparándolo con las élites que siempre han gobernado a El Salvador, elementos que representan parte del pueblo salvadoreño que históricamente no ha sido representada. Entonces, ¿a qué vamos rapidito? Porque ya me estás diciendo que el tiempo no nos alcanza. Vamos rapidito a que hay una campaña de 24 horas al día, de 7 días a la semana en El Salvador, en donde se han unido todos los partidos políticos, excepto el FMLN, para desprestigiar y desbancar y despolitizar y quitarle todo tipo de poder al FMLN, que es el gobierno en estos momentos, para que no tenga ninguna posibilidad política de sobrevivir en el 2000, en las coyunturas electorales que ya vienen, como el 2018 y 2019. Eso implica, imagínate que eso implica tener a la Embajada de Estados Unidos como uno de las fuerzas principales que están haciendo campaña electoral para que regrese la ultraderecha. Ya no es ni la derecha, sino que estamos hablando de un ultraderechismo completamente extremo, que va a regresar a El Salvador.
Ellos están utilizando no solamente a los partidos políticos, las extremas derechas de América Latina están financiando muchos movimientos, vienen y van a cada rato elementos de la extrema derecha de Venezuela, entran y salen de El Salvador haciendo campaña política. Fíjate que hay un movimiento que se ha formado, ese famoso movimiento que le llaman ellos Fuerza Ciudadana, en donde está siendo financiado por varias de las familias más económicamente más poderosas de ese país. Le conoce como Fuerza Ciudadana el movimiento de hoteles, porque andan de un hotel a otro y no de hoteles baratos. Ahí es donde ellos llegan, se socializan y le venden al pueblo salvadoreño, que es un movimiento nuevo, que es un y le llaman, y por eso le llaman Fuerza Ciudadana, y dicen ellos estamos formados por cinco otros frentes. Cuando lo que tú estás viendo es que este es un movimiento financiado y pagado por la extrema derecha radical de El Salvador, que ve que el 2018 es la oportunidad que ellos tienen, y el 2019, para recuperar el poder político. Imagínate que no se conforman con tener el 95%, 90% del poder económico en ese país, no se conforman con eso. Quieren poder absoluto. Y solo para darte algunos indicativos, imagínate que tienen como punto de referencia a los terroristas nacionales e internacionales de Venezuela, como son Leopoldo López, como lo es el Enrique Capriles, y otros más. Ellos los mencionan siempre como con héroes y los agarran como ejemplo. Mira, dos elementos principales de esta, entre comillas, Fuerza Ciudadana, de este movimiento, que es lo que ellos aspiran a hacer. Ellos mismos lo dicen. Gobierno pequeño y propiedad privada. Imagínate tú, quieren obviamente cortar un estado, cortar un gobierno. ¿Para qué? O para que no lo regule. Para que no les regule a ellos todas las irregularidades que cometen y que han cometido a través de la historia. Desde haber privatizado todas las propiedades del pueblo, hasta haber vendido la banca y apropiarse de la banca nacional, hasta inclusive haber quemado la moneda nacional, ¿me entiendes? Y haberse vendido a Estados Unidos con con la dolarización. Único país en el mundo, único país en América Latina que es dolarizado, porque aquí no vamos a contar con Panamá y Ecuador, que no es no está 100% dolarizado como lo es El Salvador. O sea, lo han convertido en una base política, económica y militar de Estados Unidos. Eso es lo que ha pasado. Entonces, ahora todas estas fuerzas recalcitrantes de extrema derecha, incluyendo algunos sectores del oscurantismo militar, se han unido porque quieren barrer. Eso es lo que ellos hablan. Quieren borrar por completo del mapa político a el FMLN, como lo hicieron con los acuerdos de paz. Borrarlos del mapa militar, quitarles todo ese poderío que había acumulado el frente, el FMLN, a través de los años, que se había convertido en una fuerza militar que no se pudo vencer. Entonces, este movimiento, Fuerza Ciudadana, imagínate tú que hay fondos que vienen inclusive de esta fundación que tiene este multibillonario conocido como con el nombre de George Soros, para que se den una idea, ¿no?, de lo que hay detrás de estas organizaciones de la sociedad civil, como le llaman, que no es más que una extensión, no es más que una extensión de estas fuerzas retrógradas prácticamente, ¿no?, que defienden sus intereses económicos, sus intereses políticos, y que están utilizando a mucha gente del pueblo salvadoreño que obvia esta realidad. Precisamente por eso es que estamos poniendo estos programas, para iluminar un poquito sobre lo que viene, ¿no?, en ese país. Acá hay nombres y el pueblo salvadoreño puede verlo. Allí hay inclusive presentaciones ya en YouTube, en la media social, quiénes son los integrantes
de esta Fuerza Ciudadana, y cuando vos empezás a ver nombres, inclusive hay miembros de la magistración que están metidos acá, que están completamente comprometidos con las familias más poderosas de ese país. Entonces, obviamente, ya estamos nosotros bien claros de que a qué defiende, a qué se debe esta organización llamada Fuerza Ciudadana, que está compuesta por unos 5 a 10 individuos que tienen un gran poder económico, y que precisamente por eso que le venden la idea a el pueblo salvadoreño que ellos son una organización de la sociedad civil y que están para velar por los intereses del pueblo salvadoreño, cuando es completamente una falsedad, porque están financiados por las familias más poderosas de ese país, a tal grado que inclusive una de las líderes de ese movimiento, de esa fuerza, lleva nombre y apellido de una de las familias más explotadoras, más saqueadoras de ese país centroamericano.